cocos de vista. Ahí ya nos agarran. Ya tiene ahí el nicho. Sí, pues imagínate todo en el bulevar. Bueno, pero arriba de la camioneta también son como 6 o 8. Como 6 cocos. Ahí va, arriba. Toda la técnica para bajar cocos, ¿eh? Toda una técnica. Qué línea de vida ni qué nada ahí. Que regularmente cuando te cuelgas de algo, puedes tener una línea de vida, que es la que se agarra de un, regularmente de un poste, una columna. Oye, se está subiendo sin vida. Ajá, nada más se está agarrando. Está bien, su técnica es reata, fuerte. Pero nada más es la que está, lo está agarrando de la cintura y de la pierna. Ahí los agarran. Y van, mira, ya van a pasar. Ya van a pasar. Empieza a guardar su machete o moruna, como la llaman en algunos lados. Y iba por abajo. Esa es toda su línea de vida. Creo que nomás son dos cordones. Uno a la pierna y uno al... Un poquito de esta en la pierna, tú. Ahora sí son dos. El que va directo a la pierna y el que va directo al pie. Esa es toda la técnica para recolectar los cocos de aquí de las praderas de Boca del Río. Bueno, es Veracruz aquí ya, ¿no? Villa de Veracruz, aquí en Villa del Mar. Estamos justamente enfrente a lo que es la Isla de Sacrificios. Y ahí va, mira, el señor de los cocos. Y va por más, mira. Eso. Vamos a hacer una pequeña toma hacia la Isla de los Sacrificios. Para que la miren, qué bonita se ve, lástima que está en la camioneta, ahí estorbando.